Hoy 28 de enero, un aniversario más de natalicio de nuestro apóstol José Martí. Es un encuentro muy lindo de diversas generaciones de patriotas cubanos. Hoy estamos aquí para pedir por los presos políticos cubanos, para exigir democracia para Cuba. Y este evento tiene, entre otras cosas también, la de declararnos en contra del terrorismo de Estado que hay en Cuba. Soy Carlos Alberto Montaner y yo también exijo. Yo también exijo que el gobierno de La Habana deje de golpear a las damas de blanco. Exijo poder volver a mi patria sin pedir permiso, sin pedir un pasaporte especial, con el derecho que me da haber nacido en Cuba. La estructura de poder dentro del país tiene que entender que después de 56 años de fracasos continuados no queda otro remedio que desmontar ese disparate. ¿Cómo? Pacíficamente. Mediante la consulta a la sociedad cubana para que amplíe su participación en la toma de decisiones. Siéntelo adentro, está en tu canción, salto, levanta este canto más, hasta la magia de la libertad, con tu voz, con tu voz, con tu voz. Vamos a regresar todos los cubanos con la paz en la mano de la liberación. Esto es sin protocolo, hermanos míos. Y por eso yo quiero empezar con algo que normalmente debió de dejarse para el final. Y es convertir este momento en la Navidad de la patria cubana. Yo quiero pedirles que ahora mismo cojamos y al de al lado le demos un abrazo, la mano, un beso. Le digamos, mi hermano, como haremos todos ahora. Esa está buenísima. ¡Viva liberación! Patria del amor. Patria del corazón. Patria libertad, el viento se llevó. Patria mi oración, patria del dolor. Patria que en el mar Hugo Landa, director de Cubanet News. Yo quiero para Cuba un futuro en que todos los cubanos tengamos derechos, en que todos los cubanos... Mi nombre es Baltasar Santiago Martín, yo también exijo. Yo creo que exigir solamente sin acciones no basta. Que haya elecciones pluripartidistas y que bueno que el pueblo viva en paz y amor. A nivel universal existe solamente una carta magna de los derechos humanos. Claro que yo también exijo, como dama de blanco, como mujer cubana, sé todas las vicisitudes que está pasando, ¿no?, el pueblo cubano.